Damos inicio al rezo del Santo Rosario desde la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo. El día de hoy aplicaremos este Santo Rosario por las siguientes intenciones. En acción de gracias a Dios y a la Virgen del Rosario, por salud de María Consuelo Pineda Monzón, pidiendo a Dios y a la Virgen del Rosario por salud y bendiciones de familia Chang Figueroa, por el eterno descanso de Rolando Portillo, Gaudencio López, María Narcisa Contreras de Águila, Juan Varillas Ramírez, Sergio Alejandro Hernández, 21 años de fallecido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca cantará tus alabanzas. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita en que me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Misterios luminosos del Santo Rosario. Primer misterio, el bautismo de Cristo en el Jordán. Si escuchás que resuena en lo íntimo de vuestro corazón la llamada de Dios, no te neguéis, no tengáis miedo en decir: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.
Misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. El término mujer que Jesús usa en las bodas de Caná lleva a María a una nueva dimensión, a un plano más elevado, más allá de sus relaciones madre e hijo. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Tu nombre santo.
Tercer misterio, Jesús anuncia el reino de Dios invitando a la conversión. Con la invitación, sígueme, Jesús quiere decir, comparte mi vida y mis opciones, entrégate como yo a Dios y a los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Eres clemente. Cuarto misterio, luminoso contemplamos la transfiguración del Señor. La gloria de la divinidad resplandece en Cristo.
mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados. Pero hay que pasar por la pasión para llegar con Él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado Jesús sacramentado. Oh.
Quinto misterio, la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es esencial en la vida de la Iglesia. Pedimos un nuevo florecer de vocaciones que asegure la presencia de fuerzas nuevas y generosas en la Iglesia para la gran tarea de la nueva evangelización. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Ofrecemos un Padre nuestro por la salud y el bienestar del Santo Padre, el Papa Francisco, y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Para fortalecer nuestro espíritu, invocamos con María las virtudes teologales. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto, tú que eres la más poderosa, alcánzanos Señora a la virtud de la fe. Bendita tú eres.
Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima durante el parto. Tú que eres la más sabia, alcánzanos, Señora, a la virtud de la esperanza. Dios te salve, resplandeciente lirio. Dios te salve, violeta perfumada. Dios te salve, azucena fragante. Dios te salve, Dios te salve, Inmaculada. Eres tú la estrella matutina, la escogida entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Dios te salve María, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto, tú que eres la más amable, alcánzanos Señora a la virtud de la caridad. Dios te salve María, azucena hermosa, eres fragante rosa que estás en el altar. El ángel San Gabriel, bajado del cielo, vino a postrarse en tierra diciendo amén Jesús. Vino a postrarse en tierra diciendo amén Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por los beneficios que todos los días recibimos de tus venerables manos. Dígnate, ahora y siempre, tomarnos bajo tu poderoso amparo, y para más agradarte, te saludamos con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos en la eterna alegría por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que en nuestras necesidades te dirigimos. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ejercicio del mes de octubre. Soberana Reina de los cielos, abogada de los pecadores y consuelo de todos los afligidos, que quisiste inspirar al gran patriarca Santo Domingo de Guzmán, tu fiel siervo, la devoción del Santísimo Rosario. Alcánzanos de tu divino Hijo, nuestro adorable Redentor, que hagamos este santo ejercicio con la mayor piedad, atención y recogimiento, para que por este medio consigamos ser durante toda nuestra vida incansables devotos del Santísimo Rosario. Oh Virgen María, cuyas gracias y misericordias para que con los que te invocan no se agotan jamás, haz que en estos días participemos de ellas con mayor abundancia, a fin de que podamos cantar tus alabanzas en la gloria por toda la eternidad. Amén. Día 7. No bastó a Jesús el abatimiento de la encarnación, sino que quiere también, en cumplimiento de las leyes de Moisés, ser presentado en el templo y ofrecido al Señor, como los demás hombres. Y aunque Él era el mismo Dios, no se excluye de esta ley. Con mucha razón, más adelante pudo decir estas palabras: no he venido a quebrantar la ley ni los profetas, sino a cumplirla.
Tú te vales en muchas ocasiones de cualquier pretexto para dejar de cumplir esta ley. ¿Sabes si tienes siempre razón suficiente? ¿No será muchas veces el quebrantarla efecto de tu amor propio o del apego a tus condiciones y regalos? Vale más que alguna vez te mortifiques, sin obligación, que no exporten o quebranten la ley sin justo motivo y cometer un pecado. Pedimos la gracia que deseamos alcanzar. Oh piadosa María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Reina del Santísimo Rosario, esperanza de los cristianos, Madre de Misericordia, dulzura de mi vida, a ti suspiro desterrado en este valle de lágrimas. Ayúdame, Señora, en mis trabajos, defiéndeme en los peligros, esfuérzame en los desmayos, y haz que por el rezo y meditación de tu Santo Rosario merezca la gracia para esta vida y después el premio de la eterna dicha en el cielo. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo. Fortísimo liberador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús, de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Hemos ofrecido este Santo Rosario por las siguientes intenciones. Acción de gracias a Dios y a la Virgen del Rosario por salud de María Consuelo Pineda Monzón. Pidiendo a Dios y a la Virgen del Rosario por salud y bendiciones de familia Chang Figueroa. Por el eterno descanso de Rolando Portillo, Gaudencio López, María Narcisa Contreras del Águila, Juan Varillas Ramírez, Sergio Alejandro Hernández, 21 años de fallecido. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta Eucaristía. En el día en que la Iglesia celebra la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, Madre, Reina y Patrona de nuestra nación. Lleno de alegría, celebremos el amor inefable de Dios que se refleja de manera extraordinaria en el Hijo de María, a quien también es nuestra madre. Puestos en pie, iniciamos la celebración y recibimos al Padre Carlos Castellanos y Antonio. Porque fíjate que aquí se está tirando bien. Fíjate que puede ser el proceso acá. Entre los fuertes, voy a ir a medir ahorita la compu y voy a estar midiendo, ¿viste? Si miro abajo, un resultado abajo, le voy a sacar un pantallazo, ¿viste? ¿Para qué? Corroboremos en dónde puede estar el problema. No va a estar midiendo ahí. Y medí cada 5 minutos si puedes, no cada 10, de lo que estés acá. Y si tiras un bajo, me avisas. Ahí va a estar, me sacas un pantallazo. Porque con esto, mira, ya tenemos. El que contrataron, Freddy, ¿es de 15 o es de 10? Al final, de 15, creo. Va, mira, aquí está mal, está bajo, porque este tiene que tirar 15. 14, 14, si fuera de 15. ¿Por qué no averiguamos bien? Porque si no, está 5 abajo. Con esto ya podemos reclamar. Está 5. Va a preguntar bien cuál fue el que contrató. Este es simétrico por fibra. Tiene que ser 14, 14, 14 y algo, 14 y algo. Ahí, dale otro, démosle otro. Lo que es que la transmisión está. Sí, pareciera que es como que estuviera de 10. Y eso tenemos que ver. Porque si es de 10. 7.15 te están dando 10, mira. La subida. A ver si no es el tema del wireless. Voy a medir ahí, me avisas si tuvieras alguna baja, me te sacas cuando es. Thank you.
pecados. Thank you.
vientre purísimo de María. Ella aceptó ser la madre del Hijo de Dios. Y cuando a ti, Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén, que cae en todos los pueblos delante del Señor, porque Él surge su santa morada. Palabra de Dios.
el Santo Rosario. O sea, no es solo repetir las Aves Marías, no solo es repetir los Padres Nuestros, sino que mientras nuestra boca está repitiendo las Aves Marías, nuestro pensamiento se centra en el misterio que se ha enunciado, y así entonces vamos asimilando lo que el Señor nos enseña en su Evangelio, en el Santo Rosario. Que la Santísima Virgen, pues, nos bendiga a cada uno de todos nosotros, y que los que han tenido esa dicha y ese privilegio de estar hoy aquí en la Basílica, pues lleven esa bendición, ¿verdad? Cuando lleguen a su hogar, cuando lleguen a su casa, digan: traemos la bendición de Dios que hemos recibido en la Basílica por la intercesión de la Virgen María. Y que ella siempre nos cubra con su manto, defendiéndonos de las tentaciones, y nos dé la fortaleza necesaria para que en verdad seamos verdaderos hijos suyos. Se ponen de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestra oración a Dios en la conmemoración de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, confiando en su intercesión por nosotros. A cada intención contestemos: mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Oremos por las necesidades de la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y los frailes dominicos, para que los pastores de toda la Iglesia, al igual que María, estén dispuestos siempre a cumplir la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Oremos por Guatemala, que tiene como patrona a la Santísima Virgen del Rosario, para que sea una nación justa, solidaria y siempre atenta a las necesidades de los más pobres. Roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Oremos por quienes sufren a causa del COVID-19, especialmente aquellos de nuestra sociedad excluye o margina, para que la solidaridad de los cristianos les traiga consuelo y alivio. Roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Oremos por todos los devotos y devotas de la Virgen del Rosario, que ponen a los pies de María sus plegarias y necesidades, para que el rezo del Santo Rosario los fortalezca y anime.
Roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Oremos por quienes se han unido a esta Eucaristía de una u otra forma, para que, por esta celebración, alcancen los dones de la gracia y la santidad. Roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Por Vilma Mazariegos, Alejandro Hernández Guzmán, María Alejandra de Paz, la familia Vázquez Rivas, amigas de Blanca López y familia López Dien, que hoy vienen a pedirle al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen sus gracias y sus bendiciones, para que el Señor se las conceda por el amor a su madre, roguemos al Señor. Mira a la madre de tu Hijo y escúchanos. Dios Todopoderoso, que te sean gratas nuestras oraciones por el honor que amorosamente tributamos a la madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Good.
hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que tú mismo nos dispongas para celebrar dignamente este sacrificio y por la meditación de los misterios de tu Hijo en el Santísimo Rosario, concédenos ser dignos de alcanzar sus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María Siempre Virgen, porque ella, dando su asentimiento a la palabra divina y aceptando tu plan de salvación como esclava del Señor, se entregó totalmente a la persona y a la obra de tu Hijo, poniéndose totalmente al servicio del misterio de la redención y siendo por ella nuestra madre y nuestro modelo. Por eso nosotros, congregados por el Espíritu Santo, con ella y con todos los santos, cantamos el himno de tu gloria, proclamándote a una sola voz. Santos, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Octavia de Méndez, Elizabeth de Gordillo y Sergio Pérez Hernández, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Nuestros familiares, parientes, amigos, conocidos, bienhechores, que nos enseñaron esa devoción a la Virgen y que otros años participaron con nosotros en esta celebración. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con toda confianza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté contigo. Agnus qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que somos llamados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A las personas que se encuentran en el atrio y han participado en la Santa Eucaristía, si desean recibir la Sagrada Comunión, por favor, hacer una fila afuera de la puerta lateral izquierda. Un ministro saldrá a impartir la Sagrada Comunión. Por favor, guardar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad recomendadas. Felix Cheniporta,
sin pace mutan seve nomen solvemi clareis profer lumen cecis mala nostra pene Posse, mostrate se madre, summa per te preces, cui pro nobis natus, tu lides et tus, Virgo singulari. Inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos, vita pura, iter para tutum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, tribus honorum. Avisos parroquiales. Les recordamos el horario de misa durante el mes de octubre. De lunes a sábado a las 6:30, 10, 12, 16 y 19 horas. Y los domingos a las 6, 8, 10, 12 y 19 horas. Tenemos que respetar las limitaciones de aforo en todas las misas, por lo que para asistir será necesario inscribirse con anterioridad en un enlace electrónico que se puede encontrar en las páginas de Facebook de la parroquia y de la cofradía del Rosario. Todas las celebraciones serán transmitidas por las redes sociales y algunas de ellas por televisión. Ya está abierta la exposición de arte Momentos en el coro alto de nuestra basílica, en ella que un grupo de artistas guatemaltecos presentan sus obras en pintura, fotografía y escultura para apoyar el proyecto de restauración del claustro mayor del antiguo convento de Santo Domingo. Para visitarla hay que hacer una cita llamando al 5692-9612. Para más información diríjase a las redes sociales del Patronato de Santo Domingo. El próximo domingo 10 de octubre tendremos el gozo y la bendición que nos visite de Monseñor Francisco Montecillo Padilla, nuncio apostólico en Guatemala, quien presidirá la misa a las 10 de la mañana, y Monseñor José Cayetano Parra, obispo de Santa Rosa, nos acompañará en la misa de las 19 horas. Visite el café del claustro, precisamente en el claustro del antiguo convento de Santo Domingo, donde hay variedad de bebidas y alimentos que se preparan y sirven respetando los más estrictos controles de bioseguridad. Se les informa a todos los hermanos y hermanas permanecer en sus lugares. Ahí los hermanos de la cofradía les van a informar el momento de pasar a visitar a la Santísima Virgen María, para que todo sea en el completo orden.
Oremos. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuanto nos alegramos en la celebración de Nuestra Señora del Rosario, a ejemplo suyo, colaboremos en el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios Padre, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes, reunidos para celebrar esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y así permanezca siempre. Amén. A cada uno de todos ustedes les deseo un día lleno de gracia y bendición y un feliz retorno a sus hogares. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.